Vendedores informales invadieron la avenida Manuel Gallardo en Santa Tecla, entre el Parque Daniel Hernández y el Mercado Municipal. Permanecieron desde horas de la noche en vigilia, esperando recibir el permiso solicitado a la alcaldía tecleña para poder vender sus productos en esta temporada navideña. Desde hace varios meses se prohibió el comercio informal en los alrededores del centro del municipio. Que los canapés no se venden, solo 50 centímetros nos dieron de puesto. Que son 50 centímetros, no es nada y no cabe la venta. Esta mañana la atención se mantuvo. El cuerpo de agentes metropolitanos aumentó su vigilancia. Incluso estaba listo un grupo de antimotines para intervenir en caso recibieran la orden de desalojar a los vendedores de ese sector. ¡Pantalón, pantalón! ¡A $8, venga! ¡Pantalón! ¡A 8! Entre pantalones, camisas y ropa interior, los vendedores se instalaron pese a no recibir autorización. Aseguran que es una temporada que les permite generar buenas ganancias, porque la población anda en busca, entre otras cosas, de los estrenos para la Navidad y fin de año. Son casi 15 días nada más. Después cada quien busca su lugar, pues, y ordenado siempre lo mismo, ¿verdad? ¿Qué le cuesta a él? Porque uno de aquí es que saca por lo menos lo como yo le digo, sacando los préstamos. Ningún representante de la alcaldía tecleña se acercó al lugar para negociar con los vendedores, quienes se mantienen en incertidumbre si el CAN procederá a desalojarlos. El CAN no ha actuado ni la humo porque están los medios. Solo esperan que los medios se vayan para hacer y deshacer. Mientras esperan una respuesta de las autoridades, los comerciantes están convencidos que permanecerán en la zona, aunque exista la posibilidad de enfrentarse a los agentes de la municipalidad. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Néstor Hernández.